Hola, esta es la primera edición de Estamos Todo Bien, un noticiero diferente sobre la comunidad, hecho por nosotros, para todos. Nuestro noticiero comunitario Estamos Todo Bien fue nominado en marzo de este año a los premios Nueva Mirada en la TV, en la Universidad Nacional de Quilmes como mejor programa en la categoría Microspot. No te duermas, guarda el verso, pasa el tiempo. Hoy la sangre más que el oro, son los sueños tu tesoro. No te vendas, guarda el verso, pasa el tiempo. Ahí va, no sé quién es ni para dónde. Ahí va, no se detiene por nada. Ahí va, su paso firme y la mirada alta. Es solo el con su alma. Ahí va, no sé quién es ni para dónde. Ahí va, no se detiene por nada. Ahí va, su paso firme y la mirada alta. Es solo el con su alma. Es solo el con su alma. Finalmente el premio quedó para TV Universidad. Esta nominación fue un logro inesperado para nosotros. Estuvimos ahí codo a codo con grandes hacedores de la televisión nacional. Guille, ¿no me pasas lo de matemática? Sí, ¿en qué te quedaste? En lo del jueves pasado, ¿te acordás que no vine? ¿Por qué no vine? Sí, me acuerdo. Porque era mi cumpleaños. Che, no vine. A ver, tenés que calentar el agua. ¿Y en la otra escuela tomarán mate? Y no sé, vamos a ver. Dale, tomate el mate. Y ahora pásamelo. Y ahora tomate el mate. Que no se enfríe, no. ¿Cómo te llamas? Clara. ¿A qué escuela vas? Al Polivalente de Arte. ¿Te dejan tomar mate en las horas de clase? A la mañana no, en algunas. A la tarde sí. ¿Por qué? Porque somos menos y los profesores nos dejan. Hola, ¿nombre y a qué escuela vas? Rolón Joshua, SB11. Me llamo Candela, voy a la SB número 8. Me llamo Karen Roppel, vengo a la SB10. Sofía Crespo y al Polivalente de Arte. Gianfranco Portela, a la SB número 11. Nicolás José me llamo y vengo a la SB10. Me llamo Valentina Gómez y voy a la SB8. Bueno, quería preguntar si los dejaban tomar mate en hora de clase. Sí, a veces, según los profesores y según los horarios. Tenemos un acuerdo con la directora de que podemos en la primera hora y también se puede cuando tenemos las horas libres. ¿Les permiten tomar mate en horas de clase? Sí, de 8 a 9 solo en esas horas. No nos dejan, tenemos que insistir a la maestra y hasta que nos dicen que sí, le ganamos el cansancio. Sí, de 8 a 9. ¿Las dejan tomar mate en hora de clase? Sí, en una sola. ¿En qué hora? En la de lengua. Buen día, María. ¿A qué escuela ibas cuando eras chica? Cuando era adolescente iba a la escuela de comercio, que hoy actualmente es la secundaria número 2. ¿Las dejaban tomar mate? En realidad no se planteaba, nadie planteaba, si bien yo conformaba el centro de estudiantes en ese momento, era delegada de curso, nunca estaba en el planteo de las reuniones de centro el tomar mate en la escuela, o sea, no estaba dentro de las posibilidades. Quería preguntarle si está permitido tomar mate en las horas de clase. No está, lo que no está expresamente prohibido siempre está permitido.
si leemos cualquier reglamentación de la provincia, ¿sí? En ningún lado dice que se prohíbe tomar mate. Lo que sí hay es una resolución, que es la de 1709, que es la de acuerdos de convivencia, donde ustedes pueden establecer en el acuerdo institucional de convivencia si se toma mate en la escuela, dónde, en qué momentos, cómo y qué se espera de ese tomar mate, ¿sí? Porque habitualmente ustedes saben que el mate es una bebida que se toma más para compartir con amigos que en lugares de trabajo, aunque en estos momentos socialmente invade los lugares de trabajo y es habitual que lo encontremos y uno entrar a cualquier lugar y que te terminen convidando un mate. ¿Y qué te parece hoy que tomen mate en las escuelas? Me parece una forma más de compartir un espacio. Si bien sabemos que a la escuela se viene a aprender, también se viene a compartir con el resto y a pasar un momento agradable. Si todo está acordado desde antes, en acuerdos de convivencia, en acuerdos áulicos, y si todos respetan estos acuerdos, me parece que es una forma más de compartir. ¿Cómo te llamas? Brian. ¿A qué escuela vas? Al Polivalente de Arte. Hola, nombre y colegio. Nerea Chazarreta, de secundaria 11. Jorge Refuta, vengo a la escuela SB10. Me llamo Brisa y voy a la SB número 8. Bueno, la pregunta era si lo dejan tomar mate en hora de clase. A veces, no siempre, según la maestra. ¿Y sabe el motivo por cuál es que no lo dejan algunos profesores y otros sí? No, ni idea. Creo que el año pasado hubo un problema, pero no sé. ¿Te dejan tomar mate en las horas de clase? A veces. Te dejan tomar, pero no te lo dejan cargar. O sea, tomás una vez sola. ¿Les dejan tomar mate en hora de clase? Sí, tomamos mate. ¿Sabés si en los otros grados también los dejan tomar? Y depende cómo se comporten y cómo, si llevan o no. ¿Y desde qué grado dejan tomar mate? Desde quinto hasta sexto. ¿Y por qué no todas las horas, o sea, cuando tienen clase con los maestros? Porque hay maestros a los que no les gusta de que estemos o comiendo o tomando y les gusta de que prestemos más atención. Casi siempre el mate es una desconcentración. ¿Te permiten tomar mate en horas de clase? No. ¿Por qué no? Porque somos de segundo año. ¿Por eso no te permiten tomar mate? Y somos muchos y no lo dejan. ¿Por qué no los dejan? ¿No les tiene permitido el directivo? Claro, el directivo no lo tiene permitido porque si vamos a la escuela es para estudiar, no para tomar mates. ¿Te parece importante compartir el mate con tus compañeros? Sí, qué sé yo. Es un mate tampoco. Y sí, pero para hacer amistad. Y pero la amistad va aparte del mate. El mate viene después. ¿Pensás que el mate es importante? Sí, o sea, para desayunar, los chicos que no pueden desayunar en la casa porque están apurados, tienen cosas que hacer, está bueno esa hora. ¿Te parece que está bueno tomar mate en la escuela? Sí, está bueno, por si te pasa más rápido el tiempo. ¿Te parece importante compartir un mate con tus compañeros para hacer amistad o algo? Sí, en hora libre sí, es lindo compartir amistad en hora libre. ¿Pensás que el mate une más el grupo? Sí, según, porque capaz que en los recreos se pueden a charlar y todo, y se hace más unido el salón y todo. ¿Les parece que es importante que tomen mate en hora de clase? No. ¿Por? ¿Por qué no? Sí. No es muy importante tomar mate. Que vaya. ¿Pero no piensan que une al grupo tomar mate entre todos? Sí. Bueno, gracias. Dale, tómate el mate. Y ahora pásamelo. Y ahora tómate el mate, que no se enfríe, no. Y que Dios lo bendiga, eres mi único amor. A la gira, a la única vida, mi vida, aguante el mate, vos. Está re amargo. No, con azúcar.
Esta fue la primera edición del ciclo 2015 de Estamos Todos Bien. Nos vemos la próxima. Grabale por si me sale. Un noticiero diferente hecho por nosotros. No. Esta fue la primera edición del ciclo. No, de vuelta. Esta fue la primera edición del. A lo largo todo enseguida me trabé dos veces. Me faltó esa parte, ven. Hola, nombre y a la escuela. ¿Por qué no los deja tomar mate? Porque no me convidan a mí. Es verdad que usted aprueba a los alumnos porque les llevan mate. Según cómo se van mate. Está mal eso.